Ya solo nos quedan dos días de estos 21 días de ayuno y oración. Y hoy quiero salirme del cuadro en donde hemos estado. Y al igual en el día de mañana. And just like tomorrow, y hoy quiero, hoy precisamente, quiero hablarles de un ingrediente sumamente importante en tu relación con Dios. Ingredient so in un, un ingrediente sumamente importante an important ingredient en, desarro en desarrollar tu relación con Dios, in your with pero God. es un ingrediente que a menudo le echamos a un lado porque no, no no sabemos o no pensamos que es importante. Important. Pero primero quiero reducir a los cristianos a tres grupos puedo reducirlo a 20 pero quiero reducir los cristianos mm -hmm. a tres diferentes grupos. Aquellos que no asisten a la iglesia consistentemente. Those that dicen, yo tengo mi relación personal con Dios. Todos with God. los días oro y leo mi Biblia. I pray and I read my Bible every day. Desde mi casa alabo a Dios. Uh, from my home, Desde I mi casa God. adoro a Dios. From home, I him. Aprendo a través de la lectura de la Biblia y I los mensajes en línea. I learn through the Bible and the online messages. Yo soy un cristiano de online. I'm an online Christian. Y por correo y hasta por hasta por Zel puedo enviar mi Ofrenda. And I can even send my offering on Zelle or 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 um th on the mail. Lo lo interesante <sighs> es que tienes la razón. And what's interesting is thing is, is that you're 100% right. Desde tu casa puedes alabar, adorar. From your house, you can praise and worship. Aprender. You can learn. Puedes dar. You can give. Puedes, puedes hacer todo lo que nosotros hacemos you can do everything we do sin tener que venir a iglesia. without having to come to church. Pero un solo problema. But there's a one problem. Esas no son la razo las razones fundamentales y principales por las cuales venimos a la iglesia. Segundo, aquellos que asisten a la iglesia consistentemente. Those go to church y estos vienen y dicen: Yo voy a la iglesia y alabo. Adoro, aprendo y aún sirvo. And I even serve. Y tendría 100% razón. And you would be 100 right. El único problema the only problem que is ni el primer grupo ni el segundo grupo es la razón principal por la cual asistimos a la iglesia. La razón principal que venimos a la iglesia. The main reason we go to church... es por causa de tener y mantener nuestra relación con Dios. For the sake of and our with que God. la iglesia, the church, no el edificio, not the building. los congregantes juntos, the somos un ingrediente esencial ingredient en la vida el uno del otro, the lives other, en cuanto a tener. En términos de mantener y crecer nuestra relación con Dios. And Hoy we quiero que veamos el tercer grupo y la razón principal por la cual vamos a la iglesia. The the y vamos a la iglesia porque entendemos que vivimos en un mundo donde aunque Jesús ya venció, Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo Satan continues to be the prince of this earth. y él vino a robar, matar y destruir and he came to kill, steal, and destroy, muy especialmente especially, nuestra relación con Dios our relationship with y God. la manera de combatir eso and the way to fight that, el, el vehículo que Dios estableció the vehicle that God established, para no permitir que el diablo te robe tu relación con Dios to not allow the devil to steal your relationship robando, God, matando, destruyendo o tentando stealing, killing, destroying, or tempting, es la iglesia is the el autor del libro de los hebreos Hebrews, había un montón de creyentes there was, there que estaban perdiendo su fe por las cosas negativas y malas que le sucedían en el mundo. Y el autor del libro de los hebreos le escribe lo siguiente. En hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. Mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, porque el fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24 Verse 24. Preocupémonos let us los unos por los otros. How we may spur one another. On toward love and good deeds. You know what we can't do when we're not present? No unos por otros. We can't worry for each other. Y no podemos estimularnos unos a otros. And we can't encourage one another. Que la razón que vengo a la iglesia the reason I come to church a veces para a otros. is to sometimes to encourage someone else. Pero muy a menudo vengo Y Dios utiliza a otros para estimularme a mí. Que cuando mi re relación con Dios está en, en, en cama de muerte, When my relationship with God is on its deathbed, vivo por maquinitas, I'm surviving off of a machine, y llego a la iglesia, y church, viene alguien, me da un abrazo, with unas palabras de estímulo, de

We don't really worry for other people. Y no podemos estimularnos el uno al otro al amor. And we each other love. ¿Cómo vas a amar a alguien por el cual no te preocupas? Luego para que vean que estamos hablando en Iglesia. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos. And that's why we can't stop gathering. Porque nos necesitamos el uno al otro para mantener nuestra relación con Dios viva y creciendo. Ahora, ¿qué es lo opuesto de no congregarse? Bueno, Obviamente sería congregarse. Pero mire lo que dice el autor. But then look at what the Hay author algo says. más fundamental, más importante que simplemente congregarse por causa de no congregarse. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos, but encouraging one another. unos a otros

Deja de, no dejes de congregarte para que te puedas congregar y ser un buen cristiano. No, él está diciendo si no te congregas no puedes estimular ni ser estimulado. Como cristianos necesitamos ese ánimo, ese estímulo. As Christians, we need that necesitamos encouragement. Preocuparnos unos por otros. We need to worry for one another. Y ingrediente esencial Essential en mi relación con Dios In my relationship with God. y en tu re relación con Dios And your relationship with es God, consistentemente estar presente is to be consistently present. para cuando necesites ser estimulado so that when you need to be encouraged, o para cuando alguien necesite estímulo or when someone else needs encouragement. y aunque no lo parezca And even if it doesn't seem like it, tu relación con Dios your relationship with God, depende de congregarte con tus hermanos depends puedes estar orando you can pray, y Dios dice te voy a estimular a a través de la iglesia. God will say I am going to encourage you through the church. Así que en este año so in this year proponte make it a habit. congregarte consistentemente Propose to yourself to gather consistently para estimular y ser estimulado y verás cómo crece tu relación con and Dios. And Thank you, Lord, for our church. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Which is not just this building. Que no es el edificio en que estamos. It is the people that are in it. Son las personas que en ella se congregan. I have personally benefited from this. Church. Yo personalmente he sido el beneficiario de esa congregación. My family has benefited. Mi familia se ha beneficiado in every single aspect and area of my life. En cada área y aspecto de mi vida. I have had the privilege to be able to benefit other people as well. También he tenido el privilegio de beneficiar a otros. So I have seen the. Truth of this word. Así que he visto la veracidad de este principio. I pray that else can experience it. Oro que todos podamos experimentar esto. Oro que en este año no vemos la iglesia el asistir como un acto religioso que ponemos en nuestra lista de quehaceres. Pero que lo veamos como lo que es una herramienta. we Look forward to being a part of. Algo que deseamos ser parte de. That we can't long to be with our. That we would long to be with our brothers and que sisters. Que anhelamos estar con nuestros hermanos y nuestras hermanas. That we would look for the opportunities to encourage other people. Y busquemos las oportunidades para estimular a otros. To lift them up and give them that word of encouragement. Levantarlos y darles esa palabra de estímulo. Or that we would position ourselves and allow ourselves to be encouraged by o others. O que nos coloquemos de tal manera que permitamos que otros puedan estimularnos a nosotros Because through this church, you are working in us. porque a través de la iglesia estás trabajando en nosotros Thank you for our gracias por nuestra iglesia Amen.